Participante y aficionado han ofrecido y disfrutado una de las mejores ediciones del Rally de Maspalomas, que fiel a su historia ha ofrecido emoción y competitividad al máximo nivel. Victoria de Vicente Bolaño y Manuel Aguera con el Mitsubishi Lancer Evo 9 N Plus por solo 3,3 sobre Eduardo Domínguez, Dailo González, que en un positivo estreno del Ford Fiesta R5 Plus vencieron los 4 tramos de la tarde-noche. Aquí estamos viendo a José Mari Ponce y Isabel Fernández con ese BMW M3, donde era su última aparición en Canarias. Estas posiciones se mantuvieron a lo largo del rally después del tramo 5, tras marcar los 4 crash de la mañana. Vicente y Magnoli habían acumulado una ventaja de 13,9 sobre Eduardo y Dailo, que rodaron sus primeros kilómetros con el novedosísimo Fiesta R5 Plus. Y en su progresiva adaptación se acercaron claramente a los líderes en un final nocturno pleno de emoción. Quizá la noche jugó en contra de los tinerfeños, evidentemente menos conocedores de los tramos. Un resultado que satisface a las dos partes. El binomio del Mitsubishi, porque está en condiciones de disputar en Lanzarote el título provincial de rally de los hermanos Ángel y Víctor Marrero. Y a los tinerfeños, porque este ha sido un éxito, tanto en sensaciones como en adaptación y prestaciones. Un éxito que también debería tener continuidad midiéndose en Lanzarote a todos los grandes del campeonato autonómico. Sin que esto signifique presión, sino un ascenso por esa lógica misión deportiva de competir al máximo nivel y con los mejores del momento. Impecable e inmejorable la tercera posición lograda por Ángel y Víctor Marrero con el Honda Civic Type R, defendida y mantenida de principio a fin con máxima solvencia. Las posibilidades de título, lo mismo que en el caso de Vicente Bolaña, pasan por certificarla en Lanzarote con ese 1,5 de coeficiente suplementario que tiene el Rally Conejero. Aquí estamos viendo precisamente al equipo de Vicente Bolaño y Manuel Aguera con ese Mitsubishi Evo, que se pegaron un buen rally. Modesto Martín Aira Padilla tenía un rally ciertamente agitado. El piloto con una dolencia muscular en un hombro que incluso le llevaba a ser infiltrado en la segunda sesión. Merma física que le suponía dos trompos y un toque muy leve con el Porsche 911-996 GT3, amén de varios problemas con la suspensión. En todo caso, llegar a la meta le supone que se asiste moralmente del golpito y retirada en el Villa Terórico en Naira, ocupando el primer puesto del trofeo Mejor Copiloto Debutante. José María Ponce, copilotado excepcionalmente por su esposa Isabel Fernández, ocupó la quinta plaza desde el primer tramo de hoy y consiguió mantenerla pese a una acumulación de problemas. Afortunadamente no grave, en la que la era de su despedida del BMW M3. En el primer bucle de esta mañana no le funcionaba el cuenta revoluciones. El recuperador de aceite acusaba un nivel excesivo y en los tramos de la tarde se le rompía el silencioso, perdiendo potencia. Al final, ventaja en extremis de 4,3 sobre Iván Armas y satisfacción por una despedida a la altura del mítico M3, con los resultados del Isla Tenerife y del Maspalomas, dos de los grandes rallies del archipiélago.
Aquí estamos viendo ese Ford Fiesta R5 en manos de Eduardo. Espectacular el coche, muy bonito, y eso que le falta prácticamente rotularlo, pero que se hizo un buen rally en esta edición del Maspalomas. Iván Almas Amaranto Marté empezaba con muchos problemas en su BMW M3 por rotura del colector de escape en la salida del cilindro número 1. Empezaban por la mañana desde el puesto 13 y empezó a remontar hasta ver posibilidades de desplazar a Ponce del quinto puesto. Solo le faltaron 4,3 segundos y ahora la intención comentada es estar en Lanzarote para despedir la temporada a lo grande. La conducción de Iván Armas siempre de agrado de todo el público congregado en las cunetas. Julián Falcón y Real Pereira llegaron a estar quinto después del tramo 3, 7 décimas por delante de José María Ponce. Pero en el tramo siguiente sufrían rotura de la caja de cambio en el Honda Civic Type R. Su primer abandono con este vehículo desde que lo estrenaron en el inicio de la temporada. Por la séptima plaza iban pasando y abandonando sucesivamente varios equipos. Aitami Afonso, Orlando Nuez, hasta que pasando la meta del tramo 5 se rompía tres espárragos de sujeción en una rueda del Renault Megane Coupé. Jonathan Nuez, Dani Rosario, que tras superar problemas de dirección asistida en el Renault Clio Williams, sufría una fuerte salida de carretera, llegando a la meta del último tramo y impactando con su parte trasera Renault Twingo R2 de Javier Ramírez José Hidalgo, por fortuna con daños menores, pudiendo continuar la marcha. Definitivamente ese séptimo puesto iba a ser para el equipo de Fataga, no era Armas, Efraín González, que precisamente lo celebraba en la meta del último tramo en su propio pueblo, estrenando el Citroën Saxo VTS que tantos problemas le había dado en la tarde del viernes. Para el sábado funcionaba a plena satisfacción, logrando además el primer puesto de Grupo A. La sucesión de abandonos y el buen rally desempeñado por los líderes de la noche del viernes, Iván Alemán y Antonio Caballero, le llevaba hasta el octavo puesto a la general y primero de grupo A2 con el Renault Clio. Aquí estamos viendo a Jonathan Nuez y a Dani Rosario con ese Renault Clio Williams. Pudiendo disfrutar de un rally libre de problemas, Domingo Ramos, Marco Guerra mostraron su habitual rapidez con rotunda victoria en la Copa Toyota EMMA 2RM y novena plaza en la clasificación general, cuyos primeros 10 posiciones eran sacadas por Juan José León y Marcos Cabrera con el Renault Megane Coupé. Aquí estamos viendo a José Luis Barrio y Roberto Ramos con el Subaru Impreza STI que se marcaban ese crompo. También hay que resaltar el excelente rally que ofrecieron los tinerfeños Alexis Rodríguez y Juan Ramón Chávez, coronando su primera participación en Gran Canaria, un décimo de la general, teniendo que sufrir durante todo el rally una pérdida de líquido de la dirección asistida de ese Citroën Saxo VTS, que además le caía peligrosamente sobre el pedal. El lanzaroteño David Tenorio aparecía tras largo paréntesis, copilotado en el Opel Corsa por Orlando Nuez, finalizando duodécimos por delante de Javier Ramírez, José Hidalgo y de dos equipos que ofrecieron el duelo más cerrado y apasionado de la jornada. Dailo Santana, Fran Gutiérrez y Acorán Navarro, Omar Godina, que acabaron separados por 0,5 de segundo en el trofeo BP de promoción y en el podio de la Copa Toyota EMMA 2RM. Al final del rally, David y Orlando bajaban hasta el puesto 21 al serles aplicada una penalización de 2 minutos por los comisarios deportivos. En grupo N, prematura retirada de José Luis Barrio y Roberto Ramos con problemas de dirección asistida en el Subaru Impreza, pasándose el primero Alessandro Santana, Alberto Viera con el Renault Clio Sport.
con amplia diferencia sobre Germán Gile, Patricia González con el Ford Fiesta ST y Javier Rivera, Arián del Rosario, Renault Clio Sport, los únicos tres equipos clasificados. Aquí estamos viendo a Aitami Afonso, Alejandro Morales con el Renault Megane Coupé, que bueno, iba de lado en este tramo, espectacular como iba este hombre, hasta que el Tres Espárrago le dijo hasta aquí llegamos. Y bueno, ahí están las imágenes de lo que sucedía con el equipo de Mecamotor. Solo un equipo superviviente en Grupo H, los hermanos Tato y Pepe Suárez, que desempolvaron el Ford Escort MK1 y se proclamaron campeones provinciales en esta categoría. En la clasificación final, 49 equipos y un total de 27 abandonos, bastantes a pesar del recorte de kilometraje que tuvo el rotómetro. Destacando, además de la ya citada, la primera del día, protagonizada por Toñi Ponce y Rubén González, que se retiraron en la salida del primer tramo al surgir un ruido alarmante en el motor de la Skoda Octavia Kit Car. El palmero Fran Santana y Pedro Quesada se quedaban en el tramo 4 por avería del motor en el Opel Corsa Kit Car, que estaba quejado de alta temperatura y bajo rendimiento. Parecidos problemas los que arrastraban Juan Antonio López y Jonathan Santana con el volvaje en polo N1, que se retiraban de este fatídico tramo, ya que también eran bajas en el Juanillo Betancó, Juan Carlos Díaz, que no tenía su día por rotura del colector de escape en el Toyota Corolla Twin Cam. En el enlace a este tramo se quedaba Carlos Santana, que reaparecía tras la larga ausencia al volante de su Renault Clio Williams, copilotado por Jacob Páez. Tras pasar la meta del tramo 3, se retiraban Juan Rodríguez y Miguel Ángel González por rotura de una piña de transmisión en el Honda Civic. En el segundo parque de trabajo, también abandonados José Juan Pérez, Ulises Casola, que hace el BMW M3 en tres cilindros, así como David Sánchez, Sergio González, Jaraba, porque el Kia Prosek GT no pasaba de 3.500 revoluciones a causa de un fallo en la electrónica. Otro buen trabajo que hizo el equipo y colaboradores de la Escudería Maspalomas, con Miguel Ángel Domínguez al frente, organizado con su habitual veteranía, pero sobre todo solventando contra el reloj el problemón que le surgió 3 días antes de iniciarse el rally, teniendo que elaborar el rotómetro, tramitar nuevos permisos y ahí esas mil y una burocracia que conlleva una prueba automovilística, sobre todo un rally, pero que fueron solucionados en un sprint casi agónico ante la prematura de tiempo. El rally finalizó con emociones contenidas antes de la entrega del trofeo, guardando un intenso minuto de silencio en memoria y respeto por las víctimas del horrendo atentado terrorista sufrido en París, por el que la Real Federación Española de Automovilismo ha declarado 2 días de luto oficial en el automovilismo español. Aquí estamos viendo el vehículo 23 de Alexis Santana, Manuel Martín Rivero con el Renault 5 GT Turbo, que después del buen rally que se hizo en el Gran Canaria histórico, pues volvía a los mandos de este GT Turbo en este rally. Aquí Juanillo Betancourt Herrera, vehículo 24, con Juan Carlos Díaz Santana con el Toyota Corolla, Corolla Twin Cam, no tuvo su día de suerte y tenía que retirarse. Tato Suárez Peñate, vehículo 25, José Antonio Suárez Peñate con el Ford Escort RS MK1, uno de los tantos Ford Escort que tiene Tato, que los tiene impresionante y donde bueno, se conseguía el título provincial en su categoría. David Tenorio Orlando Nuez con el Opel Corsa GSI, pues que David, que nos alegramos bastante de que estuviera otra vez en las cunetas haciendo lo más que le gusta, como es conducir en un coche de carrera, en este caso lleva su vehículo, el vehículo 26, ese Opel Corsa GSI, se pegó un gran carrerón y esperamos que pronto vuelva a estar otra vez en la carretera haciendo disfrutar a propios y extraños.
Vehículo 27, Julio Andrés Martín, Pedro Viera Rey con el SEA León Supercopa. Vehículo 28, Jonás Amuay González Josué Méndez Martín con el Cuyo 106 Rally. Vehículo 29 de Carlos Santana Jodaco Páez con el Renault Clio William, el que tenemos ahora mismo en pantalla. Juan José León Pérez Marcos Cabrera Jaguera con el Renault Megan Coupé, vehículo 30. Vehículo 31, Vicente Arencillo, Víctor Manuel Suárez con Honda Civic 1616 válvulas, que tuvo muchos problemas durante toda la jornada del sábado. Vehículo 32, de Osmundo Ramírez Cabrera, Lorena Cano Medina, con ese que no 5 GT Turbo, de los pocos que ya están en carretera en los rallies de Canarias. Vehículo 33, Santiago Herrera Ramos, Blas Javier Robaina Padrón, con ese Puyo 106. 35 para Juan Rodríguez Cruz, Miguel Ángel González Sosa con el Honda Civic 1616 válvulas. Estamos viendo el vehículo 36, Juan Antonio Enrique Fernando Hernández con el Renault Clio William. Vehículo 37, Dailo Santana López Francisco Gutiérrez Ortega con el Toyota Yaris Sport. Amigo Manolo Guillén cruzando. Vehículo 38, que es el que tiene que venir ahora. De Acorán Navarro Cordero, Omar Godino Marrero con el Toyota Yaris. Ya estamos dentro de esa copa Toyota Emma 2RM. Vehículo 39 para todo un veterano como Javier Robledano Ferrer, Ana Mateo Bernal con el Toyota Yaris. Vehículo 40 para Eric Guerrero Reyes y el conejero Fran Arbelo Lorenzo dentro de esa copa Toyota. Vehículo 41 de Domingo Joel Ramos, Marco Antonio Herrera con otro de estos vehículos. Son muchos los vehículos que están inscritos en esa Copa Toyota Emma 2RM. Aquí vemos el vehículo 42, David Ojeda, Jorge Denis Campos. 43 para Fernando Castillo Denis y Mar Marrero Morales. Y 44 para Cristian Batista Santana, Vidal Melián Marter.